Quiero dar la muy bienvenida a todas las que están aquí. Es un honor, un verdadero honor para mí tener aquí hoy con nosotras, en el marco de este proyecto, una gran alumna, Lucía Gallego, una mujer increíble que ha aportado muchísimo para nosotras, para nuestros estudios. En fin, sabéis que ofrecemos estas diplomaturas y en el marco de estas diplomaturas todos los alumnos tienen que presentar al final de sus estudios una tesina. Buscan una investigación, un tema que les apasione y presentan sus tesinas. Bueno, Lucía Gallego presentó esta tesina increíble con un tribunal universitario hace 10 años. 10 años, sí. 10 años. Diploma de étnico contemporáneo, en la formación de su diplomado de étnico contemporáneo, su diplomado universitario. Y nada, que aquí venimos a escuchar a esta gran maestra con esta temática que de verdad que a todas nos tiene, en fin, entenderemos por qué, pero muy enganchada a la temática, la mujer y la serpiente. Y voy a pasar la palabra a mi compañera, alumna, amiga, Lucía Gallego. Gracias, Lucía, por estar aquí con nosotras. Bueno, gracias a ti por haberme invitado y gracias a ti por tantos años de conocimiento y de danza y tantas experiencias, ¿no?, en este camino recorrido que bueno, que la verdad pues ha sido que han cambiado mi vida y han cambiado, ¿no?, muchas cosas. Entonces, realmente ha sido un camino que sigue, ¿no?, sigue en proceso y de hecho aquí volvemos a retomar, ¿no?, otra vez la tesina como ese año, ¿no?, tan increíble, ¿no?, que fue el diploma, sí. Y cuéntanos, Lucía, ¿de qué vienes? Cuéntanos quién eres, de qué vienes y cómo llegaste a este diploma. Bueno, sí. Bueno, yo soy licenciada en Medicina y Cirugía y soy profesora e investigadora de la Facultad de Medicina en la Universidad del País Vasco. En una estancia que hice precisamente en un hospital en el Reino Unido, había actividades para el personal, ¿no?, para el bienestar, ¿no?, se llamaba así, algo que aquí no se está desarrollando, pero allí desde hace muchos años se hacían este tipo de actividades, ¿no? Y una de ellas era danza oriental. Había también yoga, había, bueno, Nordic Walking, para pasear, para, es decir, muchas actividades, pero una de ellas era esta. Y bueno, fui, tenía tiempo, ¿no?, estaba allí en un hospital que estaba a las afueras de la ciudad, mucho tiempo, y digo, pues voy a ir, ¿no? Y la verdad es que desde el primer momento me enganchó muchísimo, me gustó muchísimo, y empecé a dar clases allí, luego vine aquí a Bilbao, intenté buscar, me costó muchísimo porque no había lo que yo entendía como danza, porque sí había muchas cosas más de, diríamos, es decir, no una danza desde el punto de vista antropológico, cultural, ¿no? Había clases de danza oriental que, bueno, pues ya sabemos, ¿no?, lo que hay. Hasta que encontré una profesora también en cerca de San Sebastián, que también tiene una visión antropológica y cultural, y ya empecé con ella todas las semanas. Y luego, de repente, vi el diploma, ¿no? No me acuerdo, la verdad, yo creo que fue online, buscando cosas porque siempre he buscado cursos, clases para perfeccionar, para conocer también diferentes profesoras, diferentes modos, ¿no?, de ver las cosas, y caí con el diploma. Pero claro, el diploma me parecía que era imposible, porque yo no era una profesional, pero me apetecía mucho el módulo antropológico. Y entonces, recuerdo que te escribí, no escribí, dije, ay, ¿se podrían hacer los módulos por separado? Y me dijiste, sí, sí, puedes. Y dije, vale, pues venga, me apunto. Y ese primer día que fuimos allí,
bueno, yo por si acaso me llevo los leggings, o sea que yo ya algo ya iba, ¿no? Y de repente dijiste, bueno, si te quieres quedar a la clase práctica, y yo dije, jo, es que no es, yo no me veía, ¿no? Y digo, bueno, pues me quedo, ¿no? Si aprendo, genial. Y entonces ya, pues hasta aquí hemos llegado a hasta bueno. Este momento, ¿no? Me quedé ya para siempre, diríamos. Bueno, gracias por tu relato, Lucía. Sí, ese es mi bagaje. No tiene edad, es para todos y es de todos. Y parte de este ligero miedo que tenemos, a ver si esto es para mí, si yo tengo cuerpo, claro, si yo tengo eso, sí, edad, si yo tengo resistencia para hacer algo grande, así, eso es parte de nuestra educación, ¿no? De sí, todo lo que hicieron con nosotras mujeres. Pero bueno, sí, así es. Gracias por este relato. ¿Y qué te aportó a esa formación? ¿Cómo fue eso? Bueno, sí, la verdad es que desde todos los puntos de vista, por un lado, el módulo práctico, en el cual aprendí muchísimo sobre la danza, ¿no? Sobre cómo enfrentarte a ti misma, al resto, ¿no? A través de subir a un escenario, cosa que yo solo había hecho pues, como fines de curso, en plan local, ¿no? Y de repente ser capaz de hacer ese trabajo con unas compañeras con las que vivimos mucho tiempo, muchas experiencias, muchas cosas duras de yo no voy a poder, si vas a poder, apoyándonos unas a otras, pues la verdad es que luego cuando fue ese momento fue verdaderamente impresionante el poder decir sí, lo he conseguido, he logrado, me he subido al escenario, lo habré hecho obviamente tal, pero he estado en un grupo que me ha apoyado y no, eso fue desde luego una experiencia que además luego dura porque es muy duro enfrentarte ahí, ¿no?, a un escenario, pero que por otra parte es fantástico, tanto por el trabajo que lleva como por la experiencia posterior. Y luego, claro, la tesina fue algo que me supuso una investigación que empezó de una manera, diríamos, no, bueno, pues voy a hacer una tesina. En principio pensaba sobre el movimiento serpenteante y las danzas, pero en cuanto me metí dentro del símbolo, del significado, empecé a leer y realmente ha sido la época de mi vida que más libros me he comprado. Era una cosa que no podía evitarlo, buscando continuamente libros que conseguía de en webs o de segunda mano o en universidades de Estados Unidos, de Oklahoma, ahí una cosa que tenía que escribir personalmente para conseguirlo. Porque fue como un abrir a un conocimiento que hasta ese momento había pasado totalmente desapercibido, ¿no? Y sí que es verdad que me supuso un cambio de mentalidad, de muchas creencias que llevas, ¿no?, a cuestas y de repente rompes con todo eso. Entonces sí, supuso realmente un trabajo que me llevó muchísimas horas, muchísimo tiempo. Y ahí sigue, porque ha sido algo también que luego sigue de vez en cuando. Leo, hay algunos de estos libros que he releído 2 y 3 veces. Es un camino ya que no puede ir marcha atrás, ¿no? Es una especie de abrirte a ese conocimiento. Hay algo fundamental aquí. Eso es, sí. El conocimiento de la danza y el conocimiento que está relacionado a la mujer está disperso. Es un conocimiento que es difícil llegar, tener acceso a libros. Pero cuando uno empieza a investigar, va encontrando material. Exacto. Y vas queriendo comer el material, de decir, ¿cómo puede ser que este conocimiento, que estas informaciones estuviesen completamente ocultas? Y eso, claro, es de lo que viene a hablar Lucía, ¿no? Claro, sí, muy revelador. El poder de este símbolo de la serpiente. ¿No? Como las cosas que están ocultas en nuestra sociedad, en nuestra cultura, están reverberando en un otro plan, ¿no? ¿Y cómo es eso? Sí. Bueno, vamos a empezar porque aquí hay mucha gente con muchas ganas de escuchar. Sí. La primera cosa que me encanta cómo empieza su investigación, ella coloca como que toda la investigación alrededor del símbolo de la serpiente pasa por una relación directa y absoluta con el dualismo. Entonces, el dualismo está presente en todo lo que se relaciona con el símbolo de la serpiente. Te paso la palabra. Sí. Realmente
en todo lo que es o todo el símbolo, ¿no? Y también muchas veces en lo que es la sociedad, ¿no? Generalmente los conceptos van así, ¿no? El bien y el mal, ¿no? Diríamos la salud, la curación y la enfermedad. Y en la serpiente eso se ve claramente, porque el símbolo nos lo encontramos tanto con características positivas de sabiduría, de vida eterna, ¿no? O protegiendo pues, la salud de las personas, o nos las encontramos en el lado contrario, ¿no? Como algo maligno, como que produce muerte, ¿no? que tiene veneno, que mata, ¿no? que tiene características negativas, ¿no? Con símbolos como, por ejemplo, caduceo, ¿no? Que es ese símbolo donde se ven a dos serpientes enfrentadas, que se suele utilizar a veces como símbolo de la medicina, pero que también se ha usado mucho en muchas culturas con otra simbología, ¿no? Ahí también se ve esa dualidad, ¿no? Entonces, el símbolo tiene también esa dualidad y lo refleja luego también en cómo se expresa también en las diferentes, ¿no?, culturas y estudios que podemos ver. Qué bueno. Por ejemplo, en la cultura también azteca, maya, que tienen el dios, ¿no?, la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, también es el cielo, pero también puede ser la tierra. En general, en todas las culturas en las que nos encontramos, o dioses que tienen esa forma de serpiente, pero pueden producir el bien, pero a la vez tienen esa capacidad de producir el mal, ¿no? Entonces estamos moviéndonos en ese dualismo. Yo creo que también todas las personas, ¿no?, lo femenino, lo masculino, siempre tendemos, ¿no?, a hacer eso, ¿no? Luego ya vamos un poco de lo uno a lo otro, pero realmente es que la cultura tiende a ir, ¿no?, en esa dualidad. Bueno, el dualismo está ahí, ¿no? Está en nuestro cuerpo, derecha, izquierda, exacto. Es decir, está ahí, ¿no? Pero la sociedad del dualismo es como casi que, mira, hay que aprender del dualismo, ¿no? La serpiente está siempre buscando esa relación. Entonces, claro, cuando de repente entraste en contacto con este, dijiste, mira, voy a hacer sobre la iconografía de la serpiente en el mundo, pero también voy a abarcar la relación entre Oriente y Occidente. ¿Cómo organizaste tu estudio? ¿Cómo fue que empezaste a organizar esto? Ya, bueno, la verdad es que sí que al principio pasé un tiempo que no sabía muy bien cómo empezar, ¿no? Tuve también la suerte, tengo que reconocer, que en ese momento mi hija mayor estaba estudiando Historia del Arte y tenía una asignatura que era iconografía. Y yo asistí a conferencias de su profesor, que ha escrito además algún libro sobre el tema, y me fascinó. Y entonces fue, claro, una manera en la que yo pude empezar ya entendiendo un poco la importancia de la iconografía, del simbolismo y cómo poder un poquito organizar, ¿no? Mi idea fue organizar, voy a abrir un poco si nos importa el índice para que no se me quede nada, organicé un poquito la introducción para explicar lo que es el símbolo y también animales como símbolo y ya la serpiente como símbolo, claro, un poquito ver para entender, ¿no?, por qué me centraba ahí. Y obviamente el movimiento serpenteante, porque yo quería en todo momento que todo ello fuera también a la danza, ¿no? Y a una danza como la danza oriental, en la que fundamentalmente somos mujeres las que lo, ¿no?, las que la ejecutamos, y también tiene una connotación de lo femenino también muy, muy grande, ¿no? Y eso es un poco lo que hice, esa pequeña introducción. Después, la serpiente en la antigüedad, ya hice un poco como un recorrido histórico, y hablando desde el Paleolítico, pues hasta Creta y Grecia y Roma, ¿no? Un poquito todo ese periodo, diosas, ¿no?, mitos y leyendas. Seguí con el Islam, hinduismo y budismo, porque, claro, me interesaba mucho ver qué había de similar y de diferente, ¿no?, en las diferentes culturas. Ahí, además, pues descubrí que, a pesar de que ¿no?, en general se cree o se dice que está prohibido que haya imágenes de, no solo de serpientes, sino en general en los libros árabes y códices, pues hay unos códices iluminados increíbles, y te vas dando cuenta de que todo lo que nos cuentan pues realmente no es verdad, y que si vas a las fuentes te encuentras cosas muy, muy diferentes. Hablé también de la India, porque la India, claro, el tema, ¿no?, de los dioses y diosas serpiente, y el concepto, luego hablaremos también, ¿no?, de la Kundalini,
y no y de Shiva Nataraja, que también es un personaje, diríamos, un dios muy importante, ¿no? Y luego ya empecé con el cristianismo. O sea, quise centrarme un poco primero en toda esa fuerza de la serpiente en la antigüedad y en las culturas en las que de verdad la serpiente tiene esa connotación positiva. Y luego empecé con el cristianismo, ¿no? Ahí ya donde ya el símbolo... Voy a interrumpir aquí en el cristianismo porque, mira, tiene mucha tela esto. Sí. Y es fascinante porque Lucía va incluso a los movimientos modernistas, va hasta el arte contemporáneo para hablar de cómo el símbolo fue viajando alrededor y contando nuestra historia, ¿no? Eso es. En el principio de su tesina, ella hace una diferenciación súper importante para nosotros, que es qué es símbolo, qué es signo. Uh-huh. O sea, lo que puedo llamar símbolo, lo que puedo llamar signo. Entonces, vamos a ello para ver cómo que define el objeto de su estudio. Sí, bueno, es complicado también a veces definirlo porque dependiendo de la fuente a la que vayamos, las cosas cambian un poco. Desde el punto de vista de la antropología, incluso diferentes, ¿no? Diríamos, autores también lo clasifican de una manera diferente, pero en general yo creo que eso sí que es común. Diríamos que la sociedad se establecería, se organizaría en símbolos, ¿no? Que pueden ser el lenguaje, pueden ser económico, puede ser la ciencia, puede ser la religión. Y esos símbolos siempre van a tener, se van a referir a algo, tienen un significado. No es una cosa vacía, sino que ese símbolo nos rememora, nos recuerda a algo. Sería un poco, quizás, lo más importante. Siempre tiene un contenido, siempre va a tener un significado. El signo, generalmente, no. Es ya algo más, diríamos, que puede ser más arbitrario. Y no tiene esa connotación de que nos recuerde o nos rememore algo. Esa sería un poco la diferencia. Pero sí que es verdad que a veces cuando leemos textos utilizan las dos palabras como lo mismo. Por ejemplo, un signo podría ser una imagen o podría ser una palabra. En cambio, un símbolo sería, por ejemplo, la serpiente. O sea, que tiene un significado. Hay un proceso. Yo creo que ahí está claramente en la tesina, porque ella no deja nada fuera en esa tesina. Una persona que es muy importante para nuestro trabajo del arte, de toda la relación con el movimiento, con la metafísica y con la psique, claramente el personaje de Carl Jung. Entonces, Lucía lo cita. Y creo que él fue bastante hondo en cómo definir símbolo y la importancia del símbolo para nosotros. Cuéntanos, Lu. Sí, bueno, eso es, sí, Jung desde luego, claro, hizo ya un estudio muy profundo porque él además tenía, pues diríamos, un conocimiento muy grande sobre este tema, ¿no? Él de hecho, claro, definía la cultura como eso, ¿no? Como ese conjunto, ¿no? De símbolos que diríamos de alguna manera caracteriza, ¿no? Nuestro comportamiento. Él como era psiquiatra, también era psiquiatra, psicólogo, se dio cuenta que en muchas personas, pacientes, había sueños que eran muy similares, ¿no? Y veía que había ideas que coincidían, ¿no? Por lo tanto, él empezó como a estudiar qué tipo de símbolos aparecían en esos sueños y llegó un poco a clasificar lo que diríamos, ¿no? Los estadios, ¿no? De la psique, en lo que sería la consciencia, ¿no? Lo que sería la preconsciencia, que son aquellas cosas que rápidamente nos vienen a la realidad, ¿no? Y nos acordamos de ellas en un momento. Luego estaría un inconsciente que sería individual, que serían esas cosas que solo nos vienen de cuando estamos, por ejemplo, en sueños, ¿no? Está muy escondido ahí, pero que de repente en ese momento, o por ejemplo por un trauma o alguna cosa así, de repente recordamos cosas, ¿no? O nos vienen, ¿no? Esos símbolos. Y luego él habla también de lo que sería el inconsciente colectivo. Todo eso es muy importante porque sería un poco todo ese inconsciente que se ha ido formando en toda la evolución de la humanidad, que de alguna manera lo tenemos como impronta, ¿no? en nuestro inconsciente, ¿no? Y que eso sí que es difícil de que diríamos de que surja, ¿no? Pero no imposible.
Entonces, sería todo ese tipo de, ¿no? De los diferentes o la estructuración que tendríamos de nuestro consciente e inconsciente, ¿no? Con un montón de símbolos que en algunos momentos pues no tenemos, ¿no? O conocimiento y de repente, ¿no? Nos pueden venir y que son individuales o pueden ser también colectivos. Sí, claro. Sí. Y claro, cuando encontramos algo que permea la historia y se mantiene, porque vas viendo que estos símbolos que van contando, es como si el símbolo fuera contando nuestra historia. Exacto. Porque la relación que tenemos con el símbolo cambia de acuerdo al momento geopolítico, económico, claro. Social, cultural en el que estamos inseridos. Exacto, ¿no? Exacto. Sí. Pero eso es como una interpretación medio del bien común, pero lo que hay es que hay un estrato de ese símbolo, hay como una idea previa de ese símbolo. Eso es. Conectada con el origen. Sí. ¿No? Es un poco la idea de Jung. Y eso es, la idea es esa, ¿no? Sí. En fin, hay una... Porque es que es tan interesante, porque cuando yo, hace muchos años, dando clases de antropología y hablando sobre temas de los orígenes, ¿no? Entonces, una de las dificultades cuando hablamos de historia, antropología, origen, es que nosotros vemos con los ojos que tenemos hoy en día. Y cómo es ir quitando, ¿no? Ir transformando nuestra mirada. Entonces, la primera cosa que para mí, la tesina, los estudios de Lucía nos llama para la reflexión es, y ella coge citas bien importantes sobre eso, es que indaguemos relación que el hombre tiene con el animal. Hoy en día no es la misma relación que teníamos. Entonces, hay dos pasajes bien importantes. Uno es, el animal representa la psique humana. Lo inframundo instintivo, el lado psíquico del inconsciente. Eso es un fragmento, hay una otra parte de su tesina que ella lo coloca como en la antigüedad los animales convivían en plena igualdad, pero en el cristianismo el hombre se coloca un poco en la cúspide de la creación. Es decir, que ahora mismo nuestra percepción hacia los animales es como si fuésemos seres superiores, ¿no? Exacto. Entonces, cuéntanos un poco de eso, sí. Lucía. Sí, sí, realmente, sí, yo creo que también fue a partir del momento en el que se consiguió un poco, o se empezó a dominar la naturaleza, ¿no? Con la agricultura, domesticando. Entonces, poco a poco, claro, se fue como viendo, ¿no? Que tenía poder sobre, era capaz de hacer que germinaran semillas o hacer criar animales o matarlos o lo que fuera. Y poco a poco, y bueno, ya con el cristianismo, pues realmente ya se colocó muy por encima, ¿no? De los animales. Quizás ese sea uno de los problemas de la sociedad actual. Consideramos que nosotros no somos animales, ¿no? Y no somos más que también, ¿no? Realmente lo somos igual, ¿no? Y esa relación que tenemos nos está llevando a la destrucción en estos momentos, ¿no? Es que banalizamos toda la sabiduría que había del contacto con los animales. Exacto. Pero la propia formación de nuestra psique viene de esa observación de los animales. Entonces, fíjate que es como también intentar desplegarse de algo que es imposible desplegar. Exacto. ¿No? Claro. Que somos parte de esta naturaleza. Claro. Eso es nuestra esencia realmente. Pero es donde venimos, ¿no? Entonces, claro, esa yo creo que es algo bien importante porque cuando nos acercamos, parece una tontería, pero cuando reflexionar, chicas, cuando nos hablamos de serpiente, ¿qué relación tienes con la serpiente actualmente, ¿no? Entonces, claramente, si todo lo que tiene por detrás de ese símbolo no conectas con él, simplemente finge que no existe o en tu realidad no existe, eso se queda a la sombra, ¿no? En ese estrato bien, bien profundo que nos comenta sí. Jung, que es el estrato del inconsciente colectivo. Pero que los inconscientes colectivos, ese estrato profundo, él sigue moviendo el mundo. Entonces el símbolo sigue actuando, ¿no? Es muy, muy, muy interesante. Sí, sí. Bueno, vamos a la serpiente, que esta mujer tiene muchas cosas para contarnos sobre la protagonista serpiente. Sí.
si ella empieza su trabajo, o sea, después que ella va, explícanos la diferencia de símbolos, de signos, coge antropólogos para hablar sobre lo que es un símbolo, entonces ella empieza a buscar cuáles son los simbolismos de la serpiente. O sea, ¿cuáles son los atributos? ¿Cuáles son las características de estos atributos? Es impresionante lo profundo que va, porque claramente la serpiente cambia de significado según su postura. Hasta ahí se consigue, ¿no? Y ella encuentra, de hecho, un autor que me pareció bárbaro, todo el trabajo extenso de Lucía, al respecto de esta obra, de ese autor, que él va haciendo relaciones y analogías con la biología de la serpiente y eso sus es. Significados. Entonces, el James Charles Wood. Eso es, sí, sí. Entonces, este es, claro, la buena y la diabólica serpiente. Pero es que precisamente es un libro de una persona, él es religioso y trabaja además en una universidad de estudios religiosos, que es la que os decía, ¿no? Que busquen esta universidad. Y realmente es que hace un estudio profundísimo, a mi modo de ver, no sesgado, porque a veces, claro, cuando lo escribe alguien, pues dices, bueno, claro, no. Habla de lo uno, de lo otro, de cómo el símbolo fue, de alguna manera, ¿no? negativizado, ¿no? por el cristianismo. Entonces, bueno, y además que hace, claro, un estudio muy profundo, pues por ejemplo, diciendo por qué, ¿no? Cuando la serpiente como se quita, muda la piel, pues es por ello por lo que se considera que tiene vida eterna, ¿no? Porque se va regenerando. También, por ejemplo, se mete en la tierra y eso hace que, de alguna manera, se considere que tiene esa relación también con el inframundo. Es sorda, las serpientes no oyen y les hace de alguna manera también como si en realidad no tuvieran ninguna necesidad ni ningún interés en comunicarse con los seres humanos porque se están comunicando con otros seres superiores, ¿no? ¿Qué más había? Por ejemplo, la serpiente, la lengua, ¿no? La lengua bífida, pero no son capaces de emitir sonidos, no tienen lenguaje, ¿no? Que también se relaciona un poco con que son sordas, ¿no? Porque a veces dicen, bueno, pero es que se mueven con la flauta de, ¿no? O bueno, con la gente que les encantadores de serpientes, pero es que no oyen el ruido, lo que notan es la vibración del sonido, no la música, porque hay gente que piensa que sí, que es la música, no, solo notan vibraciones. Claro. También no tienen párpados, con lo que también les da una sensación de que no duermen nunca, ¿no? De que tienen. Pueden estar continuamente despiertas. El aspecto maligno también de la naturaleza, ¿no? Al ser venenosas, también no tienen esa característica. Debido a que reptan, no tienen piernas y tienen esos anillos constrictores, pues son símbolos también de fuerza y poder. Fuerza magnética por ese movimiento también serpenteante. También están asociadas con, bueno, el nacimiento y renacimiento, ¿no? Con el tema de la rueda de la vida, el ouroboros. En este sentido, el ouroboros, que es la serpiente que se muerde la cola, que viene sobre todo porque las serpientes son capaces de pasar mucho tiempo sin comer y son capaces de comerse su propia cola para sobrevivir y luego les vuelve a crecer. Entonces, al final, ese símbolo de la serpiente que se muerde la cola es el símbolo del renacimiento, del eterno devenir, ¿no? De la vida eterna, ¿no? Luego está también bueno, como símbolo real, ¿no? La cobra que está levantada, como el Uraeus en Egipto, que era el símbolo de los faraones, asociadas con los árboles también, que se pueden subir, el árbol del conocimiento del bien y del mal. No sé, bueno, el caduceo, es decir, es que podemos estar aquí horas. Claro, es que son hojas y hojas, sí, donde ella va haciendo como una descripción increíble. Había muchas cosas que ni yo sabía también. Hay una parte del pene, ¿no? De que pueden tener... Es símbolo de fecundidad también, ¿por qué? Porque pueden poner, claro, pueden poner muchos huevos o tener muchas crías, y luego también porque los machos tienen dos penes. Entonces también, claro, era considerado
claro, el símbolo de la fecundidad, de la virilidad máxima. Por eso también, o sea que sí, es verdad que todas las características biológicas se iban asociando a una característica simbólica, diríamos, ¿no? Pero que efectivamente tiene una base biológica, porque a veces, bueno, ¿por qué se creía que era así? Bueno, es que era verdad. Al ver que se comía su propia cola y podía sobrevivir, pues decían, claro, pueden vivir eternamente, ¿no? Es así, ¿no? Es que eso por es lo fantástico de la observación, sí, de los animales, es como una construcción, claro, de nuestra psique, y que hemos perdido. De repente tenemos el símbolo y no sabemos muy bien por qué, ¿no? Bueno, porque eso es así, ¿no? Eso es. Entonces, esto me parece muy esclarecedor de sí, la verdad, el trabajo de buscar esa información, ¿no? Y, en fin, luego hay una parte. Es que, mira, esta tesina es riquísima, de verdad. Pero hay una parte interesantísima, porque es algo que actualmente, en mi último curso, de hecho, de antropología, hemos hablado de ello. La relación que están haciendo ahora la antropología más contemporánea de la religión, de lo sagrado, que viene antes incluso de la agricultura, ¿no? Entonces, la hipótesis de que la construcción de los templos es lo que llevó a los asentamientos, es lo que llevó al hombre a fijarse en una tierra específica y a cultivarse la tierra. Sí, me parece muy interesante que lo saque a la luz, Lucía, esa cuestión, como, wow, cómo la espiritualidad, lo sagrado, ha movido nuestra propia evolución. ¿No? Entonces, exacto, sí. Cuéntanos, Lu. Sí, yo creo que es importante también hay que tener una manera de mirar ahora, ¿no? Tanto la arqueología, la religión, ¿no? Toda la historia, porque verdaderamente ha habido muchas cosas que han sido estereotipos que se han ido repitiendo a lo largo de la propio conocimiento científico, universitario, etcétera, que no son realmente verdad, ¿no? Y, claro, el descubrimiento de una ciudad en Turquía, ¿no?, que se llama Göbekli Tepe, que es un centro, diríamos, ceremonial y religioso, que se calcula que tiene 11.500 años, 7.000 años más que las pirámides de Egipto, de Keops, por ejemplo, mucho más antiguo que Stonehenge. Entonces, realmente era un centro ceremonial en el que hay muchos pilares con figuras de serpiente también, también unas figuras, ¿no?, de cabezas humanas con una serpiente tallada, ascendente, lo cual también es curioso por la relación a veces con la kundalini, ¿no?, la energía, la serpiente que se eleva. Es decir, ¿cómo vemos que 11.500 años atrás vemos una idea que se reflejan en las culturas antiguas en Turquía, que luego tiene también, ¿no?, esa homología, diríamos, con la cultura antigua hindú, ¿no? Y claro, eso está cambiando, porque realmente la agricultura es más reciente. Entonces, la idea era que cuando se empezó a cultivar, se empezaron a crear centros ya y se estableció la religión, pero según esto habría sido al revés, claro. Primero, esa necesidad de la humanidad de tener un pensamiento religioso, de lo sobrenatural, etcétera, en lo cual la imagen de la serpiente y el símbolo de la serpiente es algo que es universal también, ¿no? En muchas pinturas rupestres, etcétera, como símbolo ha sido siempre muy importante, ¿no? Entonces, eso realmente también habla de que eso ha sido importante para la cultura y para generar la sociedad, ¿no? Tanto hasta este momento como para un futuro, ¿no? Realmente es un símbolo potente. Como hemos perdido la relación con lo sagrado, ¿no? Y lo cuando lo sagrado está presente, ¿no? Entonces, desde la perspectiva, perdón, chicas, desde la perspectiva junguiana, sí, cuando un símbolo, perdemos esa conexión, ¿no?, con el símbolo, lo que va ocurriendo es que esto nos va determinando nuestro destino. Perdemos la conciencia, como no somos conscientes, perdemos la capacidad de elegir. ¡Wow! ¿No? Entonces, eso es, sí. Qué fuerte pensar que
Eso, ¿no? Traer lo simbólico a la conciencia es la forma de participar activamente de tu propia existencia, ¿no? Sí. Y bueno, me parece tan, ya llegaremos a ello, pero como en el arte y en la danza eso está presente, Sí. ¿no? Esto es como, llegamos allí, no quiero ir quemando etapas de esa tesina maravillosa, pero Sí. wow, ¿no? Como Ya. todo se Sí. conecta, Sí. en fin. Vale, ahí empieza Lucía a hacer un estudio extensísimo, que yo me acuerdo de ella contándome, voy a tal lugar a ver la serpiente, Sí. yo diciendo, Dios Sí. mío, en serio, se cogió todas sus vacaciones de verano, fue para buscar estos templos, esos lugares sagrados, donde habían estas imágenes, ella misma fotografió varias imágenes, entonces... Vamos a empezar con este, con toda esta bagaje ancestral, ¿vale? Vamos a, al símbolo de la serpiente en el Antiguo Egipto, que es algo Vale. que estudiamos y igual, pues... Sí. Bueno, en el Antiguo Egipto era muy importante. Ya hemos comentado el Uraeus, que es la cobra real, ¿no? El que llevaban todos los faraones y faraonas en el, ¿no? en su corona. Como símbolo era muy importante, había dioses y diosas, serpiente, que también tenían esa dualidad. Lo mismo eran, tenían un efecto positivo, como proteger precisamente de las mordeduras de serpiente, como podían producir la muerte, ¿no? O sea, tenían también ese concepto. En la medicina fue muy importante. La serpiente de las serpientes se han hecho desde la antigüedad muchos medicamentos de distintas partes para muchísimas enfermedades. De hecho, era muy utilizado, ¿no? Y estudiado en las escuelas de medicina, que de Egipto fueron muy importantes, y también muy importantes las escuelas de medicina de médicas. Porque generalmente se suele decir que no, que la medicina ya, Grecia y Roma, solo los hombres podían estudiar medicina, pero en Egipto estudiaban, también había escuelas para mujeres y venían de Grecia, donde tenían prohibido estudiar medicina y iban a Egipto a estudiar. Tenemos esa figura incluso en los jeroglíficos de Egipto, tienen dos letras que son, una es la víbora cornuda, que es la letra F. Y luego la letra D es la cobra, el Uraeus. O sea, tiene de las 24, diríamos, las 24 letras que tiene su abecedario, dos Bueno. son serpientes. O sea, que imaginaros la importancia que tenía allí, ¿no? Muy importante, sí. Wow. Qué fuerte, qué fuerte. Y Lucía, tú crees que es por eso, porque siempre he tenido ahí esa curiosidad. ¿El caduceo es por esa relación histórica de que es a través del estudio mismo de la serpiente, del veneno? ¿Cómo crees que llegó a ser el símbolo de la medicina? Hice una Bueno, pregunta, sí, claro, Lucía. Sí. El caduceo es algo que está presente ya en Mesopotamia. Hay no restos arqueológicos en los que aparecen los reyes con la imagen ya del caduceo, las dos serpientes enfrentadas, que es un símbolo, claro, que significa, diríamos, lo bueno y lo malo, o el bien y el mal, pero en ese momento sería el equilibrio de las dos, ¿no? Porque realmente es verdad que las serpientes cuando se pelean se suelen enroscar y suelen como enfrentarse. O sea, que eso también es algo que sucede en la naturaleza. En Mesopotamia hay muestras de eso. También los indígenas de Norteamérica también tienen el caduceo. Y cuando llegó Grecia, ¿no? que es un poco cuando empezó, ya pues, tenían el dios Esculapio de la medicina. Esculapio tiene una vara con una serpiente enrollada, pero luego había otro dios que era Hermes, que se consideraba el maestro de Esculapio, cuyo símbolo también era el caduceo, las dos serpientes enfrentadas. Lo que pasa es que luego Hermes pasó a ser el dios del comercio, con lo que el caduceo, aun cuando se relaciona con la medicina y algunos colegios internacionales tienen ese símbolo del caduceo, en realidad luego pasó a ser el símbolo del comercio, pero sí que en un momento ha sido el símbolo de la medicina. Y hoy todavía se sigue viendo el caduceo, ¿eh? Muchos o asociaciones médicas o tal suelen utilizar el caduceo como símbolo. Pero es un poquito por esa,
diríamos, por esa simbología de dioses, que eran los dioses que eran los dioses de la salud o de la medicina. Sí. Por Hermes, ¿no? O sea, bueno, eso es. Pero es más antiguo, ¿eh? El símbolo es mucho más antiguo. Sí, sí. Mesopotamia ya hay, se ven grabados del caduceo. En Egipto también. De hecho, hay unas catacumbas que precisamente la tesina también ha hecho algo. A veces luego he cumplido en la vida real cosas que escribí o que coloqué en la tesina, ¿no? Y una de ellas eran unas catacumbas que se llaman de Kom el Shugafa, que están en Alejandría. Y ahí también, en esas catacumbas, está la imagen del caduceo y de algunos, ¿no?, mitos y símbolos antiguos, y que son mucho anteriores a lo que también, ¿no?, tenemos conocido de lo que sería Grecia y Roma, ¿no? Ahí llegaremos al gran problema, sí, cuando hablamos de antigüedad, que es que hay una especie de imperativo en toda nuestra historia. Cuando hablamos de orígenes, siempre eso vamos es a Grecia y Roma. Claro, y exacto. Olvidamos y no toda la historia que había por detrás, exacto, de Grecia y Roma, ¿no? Exacto. Y sabemos que la herencia, lo que Grecia y Roma, sí, heredó de Persia, por ejemplo, ¿no? Claro, del Imperio, claro, Persa. Sí, y ahí cuando claro. vamos a estudiar siempre caemos en esto. Pero ahí, bueno, luego Lucía hace una relación empieza a hacer como una parte muy descriptiva de la relación de la serpiente con los mitos en distintos lugares del mundo, ¿no? O sea, uh-huh. Me parece, en este momento que Lucía pues desarrolla esa tesina, estábamos hablando mucho, había mucho esa necesidad de parte de los artistas y de parte de los investigadores, de hablar sobre una especie de lenguaje en común, que es lo que venimos hablando tanto tiempo en el método AFD, en la danza fusión oriental. ¿Qué es la danza fusión oriental? Es poner una mirada hacia este lenguaje en común que existió y que existe y que permea todas las danzas. Entonces su tesina va haciendo como un recorrido, como un viaje en el mundo, ¿no? Diciendo, sí, a ver, sí, ¿esto es solo de un lugar o esto, fíjate que ha traído la información, ¿no?, de que en Turquía había esas serpientes y que teóricamente no estarían relacionadas a India, en fin. Entonces Lucía ha ido ahí a investigar esos dioses y esas mitologías. Y quería, uh-huh, claro, es muy extenso todo lo que hace, pero quería, sí, que te, sí, dejase algunas pinceladas, uh-huh, de los mitos, la relación de los mitos y los dioses con la serpiente. Sí, pues en muchas culturas del mundo lo que hay bastante, o diríamos común, es el mito de la creación del mundo. En muchas de ellas coincide que es precisamente una serpiente, ¿no?, la que es el origen del mundo y de la humanidad. Por ejemplo, en los aborígenes australianos tienen el mito de la serpiente arcoíris, ¿no? Dicen, la serpiente arcoíris se despertó en medio de un barro que llamaban, pues, el barro primigenio, y que sus movimientos serpenteantes fueron creando las montañas, los valles, ¿no?, y los ríos, ¿no? Pero como no había agua, la propia serpiente consiguió agua, ¿no?, según la historia, ¿no?, el mito de los aborígenes, lo que hizo es hacer reír a las ranas para que las ranas sacaran toda el agua que tenían de dentro, y ese agua fue la que formó los ríos, los mares, etcétera, ¿no? Esta historia de también la serpiente arcoíris no es única de Australia. También hay pueblos en África que tienen este mito de la serpiente, diríamos, como creadora, como mito original. También pueblos de los islas del Pacífico tienen también, ¿no?, o estas historias sobre el inicio de la serpiente, y en muchos casos de la serpiente arcoíris. La serpiente arcoíris también en los indígenas de Norteamérica también la consideraban que era como una serpiente que se estaba rascando. El arcoíris era como una serpiente que se estaba rascando el lomo en el cielo, ¿no? O sea, tenían un poco como esa creencia de que el arcoíris era una serpiente, ¿no? Y también ese mito de que participaba en la creación del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues esas historias son también muy bonitas y coinciden, o sea, esta quizás más llamativa, ¿no?, y más curiosa, la de
¿no? Porque yo creo que es un pueblo también muy, diríamos, muy olvidado, muy, ¿no?, por su propia historia personal, muy masacrado, ¿no?, los aborígenes de Australia. Y me pareció una historia muy bonita, ¿no?, esa historia, ¿no?, que hiciera reír a las ranas para, ¿no?, como muy nice, muy, no sé, muy, muy bonita. Y por eso me ha parecido bonita contarla. Y bueno, si llegamos a los días desde entonces, es como una locura, ¿no? Porque yo creo que todas las culturas tienen un dios que se relaciona con la serpiente, ¿verdad? Sí, totalmente. Así es, desde, las diosas, ¿no?, que tenemos de las culturas mesopotámicas, Ishtar, Astarte, Demeter, Cibeles, si nos vamos luego ya pues a Esculapio, ¿no?, o Hermes, o en la India, ¿no?, Shiva Nataraja, ¿no?, danzando, ¿no?, el dios de la danza cósmica, ese sí que es un poco el ejemplo, además muy interesante porque además de ser el ¿no?, estar danzando, ¿no?, el ciclo de destrucción, ¿no?, para luego la creación, es que está pisando el diablo de la ignorancia. Aquí lo que es, eso es un símbolo que realmente yo creo que define todo el trabajo también. Por eso decía que para mí es muy interesante porque solo es verlo, ¿no?, sí, rodeado de las serpientes, danzando ese ciclo, ¿no?, del fuego, destrucción, creación, y pisoteando la ignorancia. El enano de la ignorancia. Me parece que nada puede explicar mejor, ¿no?, diríamos, toda esta simbología, ¿no? Es y bueno, también en los pueblos mayas y aztecas, la serpiente emplumada, ¿no?, Kukulcán o Quetzalcoatl, los pueblos incas también tenían el dios es serpiente. Yo creo que esto es universal, yo creo que en todas las culturas. Se ha intentado, de alguna manera, quizás, que este conocimiento no fuera muy accesible o de alguna manera, nuestra cultura no quiere saber nada previo a Grecia y Roma, ¿no? Como ahí se establecen los pilares de lo que ahora interesa socialmente, todo lo anterior no interesa, ¿no? No es conocimiento, ¿no? Pero realmente es muy importante y muy importante y es lo que has dicho. Vamos con frases de efecto cuando hablamos de otras cosas que no sea Grecia y Roma, ¿no? Y eso entonces, en principio ahora, justo ahora nos contaba Lucía que para mí ha sido también una descubierta sobre el arte islámico. Es decir, menciona algo como el jinn, como siendo a la serpiente como una entidad inanimada. Bueno, no sé, porque yo también tengo que leer. O sea, quiero decir que algunas cosas me he cogido porque digo, es que es demasiado. La palabra en portugués es parecida, pero lo mismo ahí me lío. Y entonces, claro, esto para mí ha sido como, porque siempre hemos estudiado que no habían figuras, ¿no?, en el arte. Eso es. De hecho, el diablo, lo que consideramos el diablo, viene de los yin de la antigüedad, de la literatura árabe y musulmana realmente, y la imagen que se tiene también del diablo cuando vemos en cómo están dibujados, ¿no?, y las características que tenían proceden de ahí. Y lo curioso es que incluso muchas leyendas de que lees ahora en códices o que están en códices árabes, resulta que los reyes, por ejemplo, Alfonso X tradujo algunas de esas historias y se han hecho como propias, pero en realidad ya provenían de escritos del mundo árabe, ¿no? Como por ejemplo las leyendas de los animales que hablan, ¿no? Esas leyendas que decían que también son, bueno, en España, ¿no? Fábulas, ¿no? Que eran animales y los animales hablaban y eso, todo eso está descrito ya en la literatura árabe, muy anterior a las traducciones, no diríamos europea, y también en la hindú. Es decir, que realmente todo eso se ha apropiado de la literatura, diríamos, oriental, ¿no? Es así, y los yin eran los diablos, y eso ya estaban allí descritos. Incluso la imagen que tenían los diablos, sí, y muchas de las características. Sí, sí.
Qué fuerte, Lucía, qué fuerte. Sí, bueno, claro. para nosotras que estudiamos antigüedad es más una comprobación, ¿no? Eso es, sí. ¿Cómo es Sí. importante que pongamos la mirada ahí, ¿no? Eso es, luego sí. me preguntan, pero ¿por qué estudias la danza árabe o la danza oriental? Es como si fuera algo pequeño, algo inferior, como Claro. yo siempre digo, es Exacto. nuestra historia, Es el es nuestra origen, sí. Sí, es el origen. historia. Y además es que como cuando dicen, no, es que está prohibido generar imágenes. Bueno, esta es una traducción, ¿eh? Este, por ejemplo, es un libro que se llama el libro, no sé si se ve muy bien, ay, perdón, el libro de las utilidades de los animales, ¿no? Wow. Y es un libro en el cual vienen las serpientes, viene su capítulo de las serpientes, con sus dibujos de las serpientes. Es decir, no, hay muchos libros, el libro de la felicidad, que es un códice medieval, en el cual hay imágenes, ¿no? Hay imágenes. ¿Dónde se ha dicho realmente que no hay imágenes o que están prohibidas las imágenes? También en el Génesis había unas, donde decía, claro, lo que se estaba un poco como. Lo que se decía es que, claro, representar a Dios, ¿cómo representas a Dios? Eso es lo que se decía, porque realmente cualquier representación es falsa. Tú no sabes cómo es Dios, ¿no? O cómo es Alá, diríamos, ¿no? O no lo sabes. ¿Por qué le pones esa cara o le pones barba o si no se sabe cómo es, ¿no? Pero eso es distinto y eso también lo decían, ¿no?, los primeros cristianos. Otra cosa es que estén prohibidas las imágenes. ¿Por qué se deduce que eso significa que estén prohibidas las imágenes, ¿no? Pero luego es verdad que, bueno, en algunos lugares, pues, no, no, lo dice el Corán, o lo dice la Biblia, o lo dice tal, pero en realidad ni lo dice el Corán ni lo dice la Biblia, ¿no? Por eso es importante, creo, ir a las fuentes, que cuando tenemos algo que nos cuentan o tal, ah, voy a ver si es verdad, ¿no? Porque yo con esto me he dado cuenta de bueno, muchísimas cosas que estaban como o creencias que para nada, ¿no? Para nada. Y eso es así. Y muchas de las cosas de las que tenemos aquí provienen de esa literatura árabe, hindú y de Oriente. Sí. Gracias, 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 Lucía, por aportarnos documentación de eso. Exacto, ¿no? Sí. Que eso sí. es lo importante. Y de nuevo, yo ahora mismo estoy súper entusiasmada con el estudio que vengo haciendo sobre los animales y la importancia de los movimientos de los animales para entender los orígenes de la danza, ¿no? Y ahí en la investigación del método FD vengo diciendo, mira, y vengo clasificando los movimientos a partir de los movimientos de los animales. Bueno, esto es lo que se hace en los movimientos de la medicina oriental, tanto en China, y también como el origen de los movimientos de yoga, ¿no? Entonces, de repente hemos perdido completamente esa relación con los animales, pero la forma que los hombres antiguos encontraron de pasar el conocimiento es el universo simbólico y la forma de cómo se construye un símbolo. El símbolo está asociado a la naturaleza, ¿no? El símbolo es de la naturaleza. Bueno, en fin, maravilloso. Y entramos en el tema súper. Vamos, el tema, la palabra que no quiere callar aquí, que es el tema importantísimo para todes, es cómo se ha asociado y por qué el pecado a la serpiente, ¿no? ¿Cómo se subió eso? Claro, bueno, realmente empezó, claro, empezó cuando, con el cristianismo, ¿no? Cuando empezó ya, ¿no?, el movimiento a tener fuerza, obviamente tenía que destruir o tenía que hacer que todas las creencias, ¿no?, que hasta ese momento existían, desaparecieran. Claro, una manera de hacerlo fue apropiándose de el símbolo o de uno de los símbolos más importantes y de alguna manera irlo, ¿no?, convirtiendo en otra cosa. Es decir, se fueron apropiando de incluso de diosas y de dioses, ¿no? Por ejemplo, la diosa Isis. Si nosotros vemos la diosa Isis con el niño Horus, es la imagen de la Virgen María con el niño Jesús, ¿no? De alguna manera, al hacer esa imagen de la Virgen con el niño, que era igual que la de Isis con Horus, bueno, pues las personas de alguna manera iban, ¿no?,
transfiriendo, ¿no? Ese, ¿no? Esa adoración a esa, ¿no? A esa diosa a otra, ¿no? Porque consideraban que, bueno, que era más o menos la misma, ¿no? ¿Qué pasó con la serpiente? Con la serpiente también, las diosas, que también eran diosas serpiente, que tenían las serpientes como símbolo de poder, de sabiduría, ¿no? De fuerza, etcétera, pues esas diosas también de alguna manera fueron, ¿no? Captadas y transformadas. Dioses también, por ejemplo, uno de ellos, que es quizás el que nos puede representar más cómo se transformó a Cristo y que además era también en aquel momento hacía competencia, ¿no? Esculapio, por ejemplo. Esculapio era un dios muy venerado y en aquel momento hacía competencia a Jesús, ¿no? Porque la gente adoraba a Esculapio como salvador, porque curaba, sanaba, ¿no? Claro, Jesús o Cristo venía y tenía que, de alguna manera, ocupar ese espacio, ¿no? De hecho, incluso al principio, a Jesús, en muchos casos, se le identificaba con la buena serpiente. Eso es algo que hay imágenes de una cruz y en la cruz una serpiente. Y se le llamaba así, la buena serpiente. Y había grupos que eran los sofitas y tenían alguno más, los nasitas creo que también, que eran un poco contrarios a lo que luego fue la línea de la iglesia, ¿no? Y ellos tenían esa imagen de la serpiente como algo bueno. Era así, ¿no? Pero claro, ¿qué pasaba? Que la corriente, diríamos, la dura, ¿no? Y la que luego realmente ha triunfado en lo que es la iglesia, lo que hizo fue apropiarse del símbolo y poco a poco irlo tomando como también algo negativo. Porque lo que quería era, claro, todo lo que se consideraba o que llamaban el paganismo, ¿no? Todas esas religiones. Pero es que esas religiones eran las que existían hasta aquel momento. Pero claro, tenían que vencerlas para poder triunfar. Entonces lo que hicieron es eso, ir de alguna manera considerando al símbolo como algo negativo. Y apropiándose de muchas cosas. Por ejemplo, Mitra, Mitra era un dios también muy venerado, tanto en Asia Menor como también en Roma, y tenía muchos templos. Mitra se representaba también con un toro y una serpiente, bueno, también un perro y tal, pero bueno, estaba también ahí la serpiente, ¿no? Bueno, pues Mitra, el día que se le veneraba, era el 25 de diciembre. Y el 25 de diciembre fue el día elegido del año para considerar el nacimiento de Jesucristo. ¿Pero qué era? En realidad era el día del nacimiento de Mitra. Pero de alguna manera el mitraísmo era muy potente y lo que iban haciendo es un poco apropiándose de fechas y de símbolos importantes para que las personas, claro, fuera más fácil que dijeran, bueno, yo quiero celebrar el 25 de diciembre. Bueno, pues celébralo, no importa que sea Mitra o que sea Jesucristo quien ha nacido, ¿no? Y poco a poco pues ya se va celebrando el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesucristo, ¿no? Y de alguna manera ya se han apropiado. Y después, poco a poco, sí que para eliminar ya de una manera pues ya tajante las religiones antiguas y la mujer como esa fuerza que tenía las religiones antiguas, pues lo que se hizo fue irlo considerando con el aspecto negativo, como el pecado, como la muerte, como el inframundo, como el demonio. Entonces, claro, llegó un momento, obviamente eso no sucede de un día para otro, pero durante los primeros siglos del cristianismo y los que eran o se han considerado padres de la iglesia, pues fueron un poco, ya en los textos que tienen escritos ya hablan de la serpiente como pecado, de las mujeres como pecadoras, como, bueno, y cosas peores, ¿no? Realmente que a veces hasta duele leer lo que escribían, ¿no? Sobre lo que nos consideraban a las mujeres. Claro, eso durante mucho tiempo, ¿no? Y siendo, aliándose ya con el poder, ¿no? Pues con la realeza, con la nobleza, pues al final, claro, lo van consiguiendo, ¿no? Lo van consiguiendo. Luego hay una parte que es duro. Sí. Duro, duro. Vamos, el monoteísmo, ¿no? El que haya un dios, ¿no? Entonces, y ahí claro, se acaba con un panteón riquísimo de símbolos y de divindades, ¿no? Uh-huh. Exacto. En fin,
Hay una parte que me pareció tan interesante, que la asociación de la serpiente con la mujer, porque la mujer estaba más propensa a entrar en estados alterados de conciencia o a conectarse con lo sobrenatural. Entonces se usa la serpiente para asociarse a la mujer como con esta virtud que después se transforma en un defecto. Exacto, exacto. Sí, en la antigüedad precisamente eran mujeres, pues bueno, las que tenían ese poder, ¿no? Eran sacerdotisas, eran diosas, eran reinas, es decir, eran personas que eran muy respetadas en las comunidades. Y, por ejemplo, pues el oráculo de Delfos, ¿no? El oráculo de Delfos era la pitonisa, allí iba todo el mundo de la edad antigua peregrinando para oír el oráculo, ¿no? Y allí estaba la pitonisa y allí estaba la serpiente pitón, ¿no? Pero, ¿qué sucedió? Bueno, pues que vino Apolo y en la mitología ya Apolo destruyó y mató a Pitón, ¿no? Y con eso ya queda como destruido el poder, claro, que tenían las mujeres, considerándolo como algo maligno, precisamente, ¿no? Entonces, es un poco a través del símbolo, es decir, el símbolo se le va considerando todas las connotaciones negativas, como tenía una relación íntima con, ¿no?, con las mujeres, con las diosas, con los oráculos, que eran generalmente mujeres, sanadoras, es decir, que en las comunidades eran siempre referencia, ¿no?, para decisiones y para todo. Claro, pues poco a poco van, ¿no?, asociando, hasta que llega un momento, obviamente, que quitan todo el poder y, ¿no?, ya son los hombres los que van a ser los que tienen el poder, los que tienen la capacidad de decisión, ¿no? Y a las mujeres se nos quita cualquier tipo de, es decir, dejamos de ser personas realmente porque no teníamos derecho a nada, éramos meros objetos que no podíamos decidir, que no podíamos hablar, que no servíamos para nada, que además éramos el pecado, pobrecitos ellos, porque nosotras éramos, ¿no?, siempre las que mentíamos, las que... frágiles, ¿no? Y también me parece importante esta conexión de la mujer con la fragilidad, ¿no? Con esta capacidad así de un poco de lo sobrenatural y llevar lo sobrenatural y lo sensible a algo frágil. Eso es, eso es, pero... el concepto de fragilidad. Cuando claro, pero... la serpiente es un símbolo de empoderamiento. Totalmente, claro, de fuerza, de energía, eso es. De fuerza, eso de es, energía, pero... Sí. Por el rollo de lo sobrenatural, de lo demasiado sensible. ¡Ay, cuántas veces hemos escuchado eso! Demasiado eso es. Sensible. Eso es, exacto. Fuera de eso. La realidad, sí. ¿No? Como, y ahí sí. se nos coloca ahí dentro de la caja. Claro, claro. La, y considerando eso como algo negativo, eso es. La agilidad de la psique, ¿no? O sea, también hubo ese momento que las mujeres no pueden, no les da... Eso, claro, claro, claro. Que tiene, ¿no? Claro. ¡Ay, Lucía! Que la documentó todo, incluso fragmentos encontrados sobre la danza que nos gusta, así. La danza del vientre, la danza de la serpiente, la danza oriental sobre las mujeres que bailaban, y fragmentos que describen a nosotras bailando como serpientes, ¿no? Hay un fragmento muy bonito, lo que pasa es que era muy extenso, y por eso no le voy a darle aquí, pero sí que hay, se enrollaban unas con las otras como serpientes, ¿no? Y eso, en unos documentos que encontró Lucía, que datan de principios del siglo XX. Eso es. Que yo creo que es muy, muy, muy importante para nosotras, las que queremos mantener la autenticidad de esta danza, entender que el trabajo corporal es el mismo trabajo, es la misma transformación, es el mismo lugar anatómico de trabajar ese cuerpo como serpientes que nos lleva a conectar con el símbolo. Entonces, explícanos, Lucía, porque ella iba detrás de encontrar material sobre danza, ¿no? Toda puede encontrar material sobre la danza. ¿Dónde está la danza, no? Claro, ese era el origen, pero mira dónde me llevó. Bueno, pues sí, la verdad, mira, fue una autora que se llama, un libro, Wendy Buenaventura, que se llama La serpiente del Nilo, por eso os lo quiero enseñar un poco, por si hay alguien que igual que le apetece leerlo, ¿no?
que es muy interesante porque sí que es verdad qué pasa con la danza oriental. La danza oriental siempre se considera como una versión, diríamos, ¿no? No sé, menor de la danza o no entiendo por qué, ¿no? Y realmente es importante buscar también esos registros históricos de la danza oriental, ¿no? ¿De dónde venía la danza? ¿Qué orígenes tenía? ¿No? Y cómo nos ha traído hasta aquí, ¿no? Y en este libro, esta autora, que se dedicaba mucho también a hacer danza oriental teatralizada, ella es del Reino Unido, escribe precisamente esa historia y cómo a raíz del siglo XIX, cuando invadió Napoleón Egipto y empezó todo el orientalismo, todo aquello desvirtuó de tal manera la danza que pues realmente perdió lo que era su esencia, ¿no? Y su esencia precisamente la recoge con unas cartas que ella encontró de bailarinas de finales del siglo XIX que hablaban, bueno, de bailarinas y también de personas que estaban allí o que habían ido del Reino Unido, habían ido a Egipto y describían las danzas, ¿no? Y habla de eso, habla de cómo las danzas, que eran danzas tradicionales, que eran danzas sociales, culturales, se empezaron a convertir en un espectáculo, en muchos casos, deplorable. Y en uno de ellos, de hecho, habla de una bailarina que debía ser muy conocida, que había estado muchos años en el Reino Unido, que cuando volvió a Egipto, vio como una danza, que precisamente era una danza de la maternidad, del parto, porque era una danza que decía ella que se ejecutaba precisamente en el momento del parto, las amigas, vecinas de la parturienta la acompañaban en ese momento haciendo danza para que ella también viera esos movimientos y de alguna manera le ayudaran en el momento del parto, repitiendo esos movimientos, ¿no? Y que la vio en un espectáculo deplorable y que se tuvo que marchar porque era algo que vio como lascivo, como erótico festivo, no sé, un espectáculo que realmente estaba, que era deplorable con respecto a lo que realmente significaba esa danza, porque esa danza era una danza precisamente de maternidad, del parto, del dolor, de ese momento de catarsis prácticamente, ¿no? Y verlo allí ejecutado, pues de esa manera, pues que no sé, ¿no? Entonces hay cartas y testimonios que son muy emotivos precisamente porque ves eso, ¿no? En otro describe también, es una carta de un delegado del Reino Unido ahí en Egipto, que dice que les invitaron a ver un espectáculo de danza oriental, ¿no? Y que llegaron allí, creo que iba con el embajador o con alguna persona importante de la embajada. El embajador dijo, bueno, que lo que quería él es verla a ella bailar desnuda. Y claro, como era quien pagaba, dice que entonces todos los músicos se dieron la vuelta para no verlo, para no verla a ella desnuda y tocaron mirando hacia la pared, ¿no? Y claro, lo contaba como diciendo que, o sea, que a él también como que le supuso, ¿no? Como diciendo, ¿qué es esto, no? ¿No? Y ellos se dieron la vuelta para no verla, ¿no? Porque es que al final es un poco... ¿Qué cosa, no? Como yo creo que como se va denegriendo el papel de la mujer. Eso es. Se va denegriendo el papel de la mujer junto con el símbolo de la serpiente, ¿no? Exacto. De repente, imagínate una mujer bailando como una serpiente. Esto ya es la cosa más marginalizada que puede haber. Puede ser más marginal que dos símbolos marginales juntos, ¿no? Entonces, ¿cómo puede algo, ¿no? O sea, bueno, Jung habla de eso, que donde hay mucha luz hay mucha sombra, ¿no? Claro, ¿cómo es que la sombra en determinados momentos de la historia toma partido de la luz? Y aquello se queda por debajo, ¿no? Uh-huh. El oscuro, ¿no? Es que es muy, 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 muy revelador e interesante lo que ocurre con la historia, porque es como si fueran unas fases lunares de repente, ¿no? ¿Cómo puede ser que algo que era una luna llena
¿no? De Claro. repente se transforma en la oscuridad de la luna negra, ¿no? Pero Uh-huh. el propio símbolo habla de eso. ¡Wow! Entonces, ¿qué? ¿Cuánto hay que aprender? ¿No? Sí, la verdad es un libro muy interesante, ¿eh? Porque tiene, es eso, es un poco una historia de cómo la danza, desde lo que se tiene constancia, pues del siglo XIX, un poquito su evolución, pero claro, con testimonios reales, ¿no? Y cartas reales, qué pasó también cuando este Napoleón invadió Egipto, decapitó a casi 500 bailarinas, porque vio que sus soldados estaban muy, no, estaban todos como muy emocionados de tal, y las expulsó del Cairo, le dijo que se tenían que ir del Cairo. Las bailarinas dijeron que no, era su ciudad, y por qué se iban a ir. Napoleón mandó decapitar a 500 bailarinas. O sea, son cosas que duelen, o sea, que... Y se si duele, ¿no? ¡Wow! ¿No? Y se duele, ¿no? Como también es como el otro ve lo que yo estoy haciendo, ¿no? Como es importante eso, porque si el otro no tiene ojos para ver, ¿no? Y eso Claro. Es lo que empieza a Claro. ocurrir, ¿no? Si yo voy educando las personas para Claro. ver de una manera, Eso entonces es. el otro Sí. pierde la forma de ver aquello, ¿no? Y eso es de Así las es. cosas más difíciles, chicas, pero más preciosas en el trabajo del estudio de una danza étnica. Porque ni nosotras teníamos en el principio ojos para ver. Vamos Claro. cambiando nuestra mirada a la hora que vamos experimentando eso, ¿no? Y esto nos va transformando porque vamos viendo cómo nuestra óptica va cambiando. Es algo muy, muy lindo, ¿no? Es un proceso muy bonito. La verdad es que, en fin, es poder tocar un poco los orígenes, ¿sabes? Eso es, sí, es muy importante, yo creo que sí. Eso es fundamental. Bueno, vamos a Lucía. ¿Cuáles son las conclusiones de ese trabajo extensísimo? Sí. ¿Cuáles fueron tus conclusiones de esa tesis? Sí. Bueno, yo creo que, o sea, lo más importante realmente es un poco culturalmente recuperar toda esa herencia sobre el poder de las mujeres en la antigüedad. Y cómo también a través del símbolo, eso, debido no a religiones monoteístas, porque claro, hablamos del cristianismo, pero obviamente el islam, el judaísmo, pues van las tres de la mano, cómo durante este tiempo, ¿no? Se consiguió anular, ¿no?, a las mujeres en todos los sentidos, pero que de alguna manera eso se ha mantenido, hemos conseguido, ¿no? Y muchas mujeres que nos han precedido han conseguido mantener todo ese conocimiento y que ha habido un momento que ese conocimiento ha salido a la luz, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante recuperar a través de la danza, recuperarlo en cuanto a, diríamos, la posición como mujeres con nuestros cuerpos y en la sociedad, porque al final todo eso también nos hace... diríamos, afrontar de manera diferente nuestra vida. Es todo ese conocimiento a través de la danza y a través de recuperar, ¿no?, todo ese legado que tenemos. Y un legado, además, que culturalmente es decir, se nos ha de alguna manera ocultado, ¿no?, toda la verdad y la realidad. Es un símbolo que tiene muchas coincidencias en muchas culturas. Tenemos muchas cosas que proceden de la India, que proceden de Oriente Medio. Las culturas, tanto del norte como de Sudamérica, coinciden también con cosas que venían de allí, ¿no? Es decir, que nada es, diríamos, ¿no? Hablamos de la dualidad, pero todo también va transitando, ¿no? De un lado hacia el otro. Y sobre todo, que es importante también, y en mi caso, creo que no es contar qué es lo que tienes que contar, es quién lo cuenta, cuál es tu referencia. No creernos muchas veces cosas o qué tal, sino ir realmente a la fuente, comprobar que de verdad eso es como es, ¿no? Y ahí es donde nos da poder, porque entonces sí que ahí vamos a tener conocimiento, ¿no? O como reivindicar la historia de las bailarinas, reivindicar a las bailarinas que a principios del siglo XX fueron mujeres que a veces se las trata también como, por ejemplo, Mata Hari, Carmen Tórtola Valencia, que a veces se les trata como, pero fueron unas mujeres libres que tomaron su destino,
utilizaron la danza también para tener su propio modo de vida, poder decidir sobre sus propias vidas, y por eso fueron atacadas, ¿no? Mata Hari muchas veces, ¿sabes? Es una Mata Hari. Mata Hari fue una mujer tremenda que realmente tuvo una vida tuvo que huir de su marido alcohólico, se dedicó a la danza, pero la trataron como si fuera una nada, ¿no? Y eso se suele hacer mucho con las bailarinas de principios de siglo, ¿no? Y ellas fueron el origen luego de la danza libre también, ¿no? De la étnico contemporánea. Es decir, todas esas danzas orientales han sido lo que luego han llevado a la danza contemporánea también, ¿no? Entonces yo creo que es importante recoger ese legado, estar orgullosas de ese legado, conocerlo, conocer los nombres, ¿no?, de ellas también, y saber que ellas mantuvieron ese legado, aun a pesar, ¿no?, de cómo se les trataba, y que es la herencia que tenemos y que tenemos que mantener, ¿no? Yo creo que ahí, no sé, tengo otras conclusiones, pero es en estos momentos las que me parece más interesantes, ¿no?, para bueno, en este momento, ¿no? Honrar el legado, ¿no? Eso es, sí. Porque sí. Ha llegado hasta aquí, ¿no? ¿Cómo es eso, ¿no? Y evocar el símbolo, yo solo decir, mira, si no evocamos, evocan por nosotras. Claro, sí. Los símbolos están ahí, ¿no? Entonces, sí. Evocar sí. El símbolo como, sí. Como un lugar de aprendizaje, un lugar de, sí, de empoderamiento, de percepción interna. Cuestiones claro. Atemporales de la existencia humana, de la, sí. Del proceso evolutivo humano, de lo que nos conecta y lo que nos une, ¿no? Entonces, que nos hace seguramente más empáticos, nos hace seguramente más sí. Humanos, ¿no? O sea, sí. El contacto con los símbolos nos hace más humanos y el contacto con los animales nos hace más humanos, ¿no? Es al revés. Sí, es verdad, eso es, sí. Entonces, realmente la cultura y es... Son esos símbolos, ¿no? Determinan la cultura. Entonces, ahí yo creo que es donde tenemos que centrarnos, y sobre todo en que realmente, ¿no? Los símbolos dependen un poco del momento político económico, se les ha querido dar un determinado significado, pues generalmente con unos intereses político-económicos, ¿no? El dominio de la mujer, ¿no? Por parte de la iglesia, los monjes que querían eliminar a todas las herboleras y, ¿no?, curanderas, matronas, y querían tener ese poder de la salud y, ¿no?, y tal. Y entonces, pues, las mujeres son demonios, son diablos, están poseídas por el diablo, y en realidad ha sido una cuestión de poder y dominio, de poder y dominio. Pero también tenemos que utilizar para romper, ¿no?, todo ese dominio, a través, ¿no?, del conocimiento, ¿no?, y de nuestra propia actitud, creo yo, ¿no? Entonces, bueno, pues... Pues muchísimo. Yo la verdad es que, ¿qué voy a decir? Si yo he visto procesos increíbles de transformación a través del uso del cuerpo con conciencia y del uso del cuerpo con la conexión y con la sabiduría de lo simbólico, ¿no? ¿Y cómo es que podemos estar practicando una cosa y no estar conectada con esto? Y está conectada con la banalización absoluta de lo que estamos haciendo. Exacto. Y con la, en fin, casi comercialización, banalización, inferiorización de lo que estamos haciendo. Y practicar una cosa y estar muy, muy conectada con la importancia de aquella cosa, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo es importante la elección de cómo vamos a practicar eso, ¿no? Eso es, sí. ¿Con qué sí. Nivel de conciencia, con qué conciencia de lo que estamos haciendo vamos a poner en el cuerpo? Y ahí hay algo muy importante, porque como se inferioriza el cuerpo, parece que yo puedo pensar sobre eso, pero cuando yo sí. Muevo mi cuerpo, da igual, no da exacto. Igual. Sí, sí, porque da igual. Mover tu cuerpo con conciencia es completamente diferente de mover tu cuerpo sin la conciencia de lo que estás haciendo. Entonces, sí, eso es. Sí, mira, ahora que has comentado eso, simplemente decir, cuando yo empecé, es decir, cuando, ¿no?, por cerrar un poco, la profesora que estaba dando clases ahí en el hospital, quizás pesaba casi 200 kilos. Fíjate. Os digo de verdad, pero en cuanto empezó a moverse, ¡guau!
fue increíble, increíble. O sea, va más allá del cuerpo de cada cual, ¿no? Porque se está transmitiendo algo. Y si ese cuerpo lo transmite, te llega. Y de hecho, ya os digo, o sea, es decir, que no era no, la típica. No. Era enorme. Y ya os digo, quizás. Pero era fascinante cuánto se movía, fascinante, ¿no? Transmitía eso. Entonces, también es bueno precisamente para romper ese canon de los cuerpos de las mujeres que están machacados, masacrados, que tienen que entrar en un canon que ha decidido quién y no nos hacemos más que daño. Eso también es muy importante y creo que la danza oriental precisamente también tiene esa maravillosa característica que va más allá, ¿no? De los cuerpos, ¿no? Y de tener ese cuerpo, porque a veces lo vemos, ¿no? Que hay personas que tienen un cuerpo y no transmiten, mientras que, porque es el movimiento, es la intención, ¿no? Sí. Lo que realmente llega. Sí. Sí. Eso es, sí. Mil gracias, Lucía. Seguimos. Bueno, a vosotras, desde luego, por estar aquí, por invitarme y por escucharme. Y bueno, que cualquiera que quiera la tesina, yo creo que la tienes en PDF, ¿verdad? Te la mando en PDF. Si no, que me la pidan porque no hay ningún problema en que la tengan. Estará en la biblioteca y está en el site, ¿vale, chicas? Así que tienes el material disponible. Claro, sí. Muy generoso, Lucía, lo ha dejado este material disponible y al alcance de todos. Muchas gracias, Lucía.